Hola, estamos en el local de Izquierda Unida, aquí en Santa Cruz de la Zarza. Queremos agradecer a la Asamblea Local de Izquierda Unida la invitación para asistir a esta toma de decisiones que han ocurrido hoy viernes, día 14 de junio. Estamos con Alejandro Ávila, que ha venido desde Toledo. Hola, Alejandro, muchas gracias. Hola, muy buena. También tenemos a Emilio, Raimundo, a Francisco y a Iván. Emilio, como hasta hoy todavía coordinador de Izquierda Unida, pues queríamos que nos explicara más o menos qué son las decisiones que habéis tomado hoy en este día. Bueno, pues hoy se ha reorganizado, valga la redundancia, la organización, ¿no? Hemos distribuido responsabilidades y ha salido pues un equipo renovado con mucha ilusión, formado fundamentalmente por gente joven. Por lo tanto, yo estoy exultante, de contento, no me faltan palabras, porque realmente yo creo que para una persona, cualquier persona que haya ocupado una responsabilidad de liderazgo, una organización, lo mejor que puede pasar, lo más bonito que hay, es que en el momento que dejas ese papel de liderazgo, hay otras personas que lo asuman y que sigan, además, con más fuerza todavía. O sea, no con la misma, sino con más. Y entonces creo que es lo mejor que puede pasar, y estoy tremendamente orgulloso del día de hoy, de haber compartido todos estos años de esfuerzos y de trabajo con mis compañeros de Izquierda Unida, a los que desde luego voy a llevar siempre conmigo, así como a todo este pueblo de Santa Cruz, que realmente pues hemos sido muy felices todos estos años y hemos estado aquí muy bien. Así que bueno, quiero agradecer, insisto, al pueblo de Santa Cruz la acogida y a mis compañeros de Izquierda Unida también su trabajo, y que yo sé que van a seguir luchando por cambiar esta sociedad, por hacer un mundo mejor, con más fuerza, aunque si cabe, mejor. Una de las tomas de decisiones ha sido quién iba a ocupar la plaza que dejas tú como concejal. Explícanos cómo habéis tomado la decisión y quién se va a hacer cargo de tu sustitución, claro. Bueno, ha sido un trabajo largo de diálogo, de intercambio de opiniones a lo largo de meses, y al final ha desembocado en las decisiones tomadas hoy, ¿no? Que han sido planteadas, como decía antes, sobre todo por el grupo de los militantes, los compañeros más jóvenes. Y bueno, pues sí, ahora Paco va a ser el nuevo concejal. La Asamblea ha decidido que sea así, porque entendemos que él tiene una proyección importante a futuro, y por lo tanto es bueno que el pueblo le vaya conociendo más aún de lo que ya le conoce, y que se vaya bregando en estas cosas de la concejalía, los debates políticos y este tipo de cosas, ¿no? Esto exige un esfuerzo y un compromiso importante por parte de la organización, porque al ser el último en la lista, tiene que haber una división en bloque de todos los que van por delante, ¿no? Lo cual creo que da una vez más imagen de la fuerza que tiene esta organización, de la cohesión interna que tiene, ¿no? De la generosidad que tienen las personas que la forman, y cómo son capaces de poner por delante los intereses de la organización, que de lo que a uno le pueda apetecer más o menos, ¿no? En ese sentido, ahora está Raimundo a mi lado, ¿verdad?, que ha sido el más generoso de todos, porque a él le correspondía ser el concejal, y bueno, se han visto que la argumentación era que queríamos que la persona que va a tener una mayor proyección a futuro pues salga más a nivel público, ¿no? Y también que a lo mejor también a nivel de imagen de equipo, pues bueno, que una persona más joven, pensábamos que también era importante. Él lo ha entendido con mucha facilidad, ¿sabes? No hemos tenido la más mínima discusión, y esto de verdad me parece que hay que resaltarlo. O sea, que seamos capaces de hacer esto da una idea de la coherencia interna y de la claridad de ideas que tenemos en nuestra organización. Bueno, entonces el nuevo concejal va a ser Paco, ¿de acuerdo? Paco del Rey, y la coordinadora va a ser Ana Isabel García Gijón, que se ha tenido que ir porque estaba un poco malilla, no va a poder ahora atender a las cámaras, que va a estar ayudada muy de cerca por el secretario de organización, que es Iván Lorenzo, y bueno, por toda otra serie de personas que también me han ocupado otro tipo de responsabilidades, desde tareas de mantenimiento del local hasta temas de comunicación. Hay toda una distribución de responsabilidades. Y Alejandro, tú que has asistido a la asamblea igual que yo, vosotros, sobre eso, ¿qué tenéis que opinar? La opinión que te ha merecido la asamblea.
Bueno, vamos a ver, yo estoy encantado cada vez que vengo como coordinador provincial a la Asamblea de Santa Cruz, estoy encantado porque aquí hay un equipo de gente formidable y por lo tanto siempre así, y hoy más todavía porque Izquierda Unida, que hemos teorizado que tiene que ser una renovación permanente, pues hoy eso se ha significado aquí en Santa Cruz de la Zarza, una renovación permanente que yo creo que va a ser, van a poner las bases para que en Santa Cruz pues vuelva a haber, y digo vuelva a haber como ya hace muchos años que creo que no hay, pues en el futuro más inmediato un gobierno de verdad municipal de izquierda y de Izquierda Unida con este equipo que hoy se ha conformado. Raimundo, te tocaba a ti, pero bueno, ya no bueno, estaba mira, pues, Emilio. Yo a partir de que la Asamblea del Barrio me propone que podía ser Paco y tal, yo estoy encantado, me gustaría haber sido a mí, pero yo no defiendo mis intereses, defiendo los intereses del partido y por supuesto yo estoy orgulloso y encantado de que sea compañero. Y todo lo que sea bueno para el partido, por supuesto, es bueno para mí. Y ahora vamos con Francisco, Paco del Rey, que bueno, ahora te toca a ti suplir la labor de Emilio. Primero enhorabuena y bueno, pues ya has vivido alguna vez en nuestras cámaras, pero bueno, la primera impresión de todo esto de... Bueno, pues contento porque más que entrar como concejal, lo que creo que hemos conseguido es un equipo de trabajo de gente joven, muy buen equipo de trabajo, ¿no? Tenemos muchas ideas por desarrollar, mejorar Santa Cruz sobre todo y trabajar por y para Santa Cruz, ¿no? Lo de concejal, soy un mero portavoz, que la Asamblea lo ha decidido así, ¿no? Y lo haré lo mejor que pueda. ¿Y Iván, que te haces cargo de la Secretaría de Organización, ¿no? Organización. Sí, cuando se ha planteado toda esta renovación, pues Paco vino y me lo comentó que necesitaba un equipo con apoyo y gente de confianza que tuviese sus ideales bien firmes y que le gustase trabajar por y para el pueblo. Y bueno, pues aquí estamos en una nueva andadura y con mucha ilusión y con muchas fuerzas de conseguir que el pueblo empiece a moverse y sobre todo a trasladar que se escuche la voz de la gente joven, de la gente que tiene problemas y bueno, vamos a ver qué tal, con mucha ilusión y con muchas ganas. Bueno, yo creo que no hace falta deciroslo, pero sabéis que las cámaras y los micrófonos de Josan siempre están abiertos para todos. Agradeceros la invitación. Y yo, Emilio, agradecerte pues todo este tiempo que te hemos quitado, que muchas veces, venga Emilio, a ver si uno puede venir, al final ha tenido que venir o Emilio o Tomás a los debates y a las historias que hemos hecho algunas veces, algunos nos han dicho que un poco raras, pero bueno, agradecerte toda la colaboración que has hecho para con nosotros y bueno, pues que la andadura sea bonita, fructífera, que te veamos mucho por aquí y yo desde aquí te voy a hacer una trampa. Sabes que tenemos unas columnas de opinión. Nos tienes que escribir, ya sea desde Málaga, desde Senegal, desde la India, nos tienes que escribir de vez en cuando tus labores te lo permitan, pues una columna contándonos cómo se ve la vida desde esos andares que te lleven y gracias por haber estado con nosotros colaborando. Recojo el guante, me parece una buena idea, gracias, sí, recojo el guante. Es que ya me comprometo a escribir algo periódicamente, sí. Y las gracias a vosotros por habernos dado a nosotros y a todos los partidos políticos la oportunidad de comunicarnos con el pueblo, ¿no? Y nosotros siempre hemos visto eso pues, como una oportunidad. Cada vez que nos llamabais veíamos una oportunidad y por eso siempre hemos estado, porque pensábamos que no podíamos desaprovechar esa ocasión de transmitir nuestro mensaje, nuestras ideas, nuestras inquietudes al pueblo de Santa Cruz con el altavoz tan fantástico que vosotros nos brindáis. Así que estupendo. Pues yo creo que por mi parte nada más, si alguno quiere hacer alguna puntualización, muchas gracias y bueno, pues suerte y ya nos iremos viendo. Gracias.
Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje. Concienciarnos en la mejora de la seguridad vial. Fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás.